Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Detienen al youtuber Rix tras la denuncia de Nat Campos. Hace unas semanas, Nat Campos rompió el silencio y entre lágrimas detalló el abuso del cual fue víctima a manos del youtuber Rix. En dicho momento, la influencer dio a conocer que interpuso una demanda en su contra y ahora las autoridades han detenido al influencer. De acuerdo con información dada a conocer por la Fiscalía de la Ciudad de México, agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo el arresto este jueves 25 de febrero y trasladaron al imputado al reclusorio preventivo Varonil Oriente, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que a través de un documento proporcionado por las autoridades se puede leer: en dicho centro penitenciario, el ahora aprehendido quedó a disposición del juez de control, que lo requirió para determinar su situación jurídica por la posible comisión del delito registrado en 2017 en agravio de una mujer, quien lo denunció en la Fiscalía de Investigación de Delitos. La detención de Rix se realizó en la Alcaldía Coyoacán y a través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía de la Ciudad de México compartió la primera fotografía del youtuber tras el arresto, en la cual se lee: Ricardo N. se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida. Hasta el momento, la youtuber Nat Campos no ha dado declaración alguna sobre la detención de Rix, a quien señaló abiertamente a través de un video publicado en su canal de YouTube, pues como recordaremos, la también hija de Kiko Campos habló al respecto el pasado 22 de enero sobre el abuso que sufrió por parte de Rix y relató visiblemente afectada su testimonio. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.